Mi nombre es Melchor Jerónimo. En mi casa somos 7 de familia. Mi esposa, 3 hijos y 2 nietas, 2 niñas. En la pandemia sí afectó mucho y hasta la fecha ha afectado pues bastante en la casa y con los hijos en la escuela y en el trabajo. Cuando primero empezó la pandemia, pues los problemas eran de que pues nos mirábamos muy raros entre compañeros de trabajo, porque pues no podíamos juntarnos a estar, tener que tener distanciamiento social. Varios compañeros, pues, o hasta entre las mismas personas que éramos familiares, nos sentíamos mal por el distanciamiento, que siempre estábamos acostumbrados a agarrar el lonche juntos, después ya teníamos que tener distanciamiento y pues fue algo difícil. En el banco de comida, pues un día fui donde estaban entregando comida y ocupaban un voluntario, y yo rápido levanté la mano y me apunté, y así es como me involucré sobre esto. Y ya en unos lugares que me llaman que sobra, y yo me la llevo para el siguiente día, que viene siendo el sábado, y se la reparto a los compañeros de trabajo. Este viernes pasado me recogí como algunas 90 cajas y algunas bolsas que sobraron, y otras de tomatito, muchas cosas que sobraron. Las agarré, me las llevé al fil, pero cuando las agarré en la tarde, con mis vecinos, ahí les anduve tocando la puerta que se ocupaban comida, y allí bastantes agarraron, y todo lo demás me lo llevé al fil, y los compañeros de trabajo todos se fueron contentos con su comida. Financieramente, pues nos ha apoyado bastante, porque en este tiempo que no había mucho trabajo, en el campo no había mucho trabajo, se paró mucho trabajo por lo de la pandemia. Entonces, pues Banco de Comida nos dio tortillas, nos dio leche, nos dio aceites, nos dio vegetales y pues muchas cosas que se necesitaban en la casa, y fue algo que nos ayudó bastante, porque pues no había suficiente dinero, apenas se alcanzaba para la renta. Nos enteramos por el programa de Pájaro Prevención, aquí con la señora María y Adriana, que nos apoyaron. Ellas nos estuvieron, pues tenemos tiempo ya que hemos buscado ayuda y siempre buscamos con ellos ayuda, y ellos nos proveyeron el servicio, que nos decían que iba a haber comida, nos estuvieron llevando tortillas, latas, vegetales y muchas cosas para sanitación. Nos tuvieron ellos, hasta la fecha todavía siguen apoyándonos. Que se arrimen aquí al 240 East Lake, o en la otra que viene siendo la misma East Lake, las tres agencias. Ahí hay personal que los pueden apoyar para sus hijos, para los hijos, para uno mismo, consejería de adultos también, y muchos programas que hay para salir adelante.